cocina que es tu cocina. Si eres nuevo, eres nueva en mi canal, te doy cordialmente la bienvenida a mi familia. Si ya estás suscrito a mi canal, te doy las gracias por siempre confiar en mis recetas. Pero hoy, este día, quiero compartir con ustedes un atole rico, delicioso. Miren, perfecto para este tiempo de frío. Este atole es un atole de galletas de María. Miren, este atole queda rico, cremoso, delicioso y, por supuesto, perfecto para las fiestas y para este tiempo de frío. Pero lo primero es primero. Mandil puesto, manos limpias y lista estoy para mostrarles mis ingredientes. Por supuesto, la estrella, las galletas María, un piloncillo y es chiquito, más bien un piloncillo mediano, un palito de canela, vainilla, por supuesto, hecha en casa, que ustedes ya tienen esa receta en mi canal, leche regular, agua. Esto es todo lo que necesitamos para ese atole que queda rico, delicioso, cremoso y, por supuesto, perfecto para las fiestas y para este tiempo de frío. Manos a la obra, a prepararlo en casa y disfrutar en familia. Aquí tengo mi sartén y a este sartén voy a agregarle media tacita de agua y voy a agregar mi palito de canela, Lo agregamos aquí, nos lo llevamos hacia la estufa y empezamos a cocinarlo a fuego mediano. Aquí tengo mi paquete de galletitas María. Tengo mi vaso de la licuadora de la Magic Bullet. Aquí voy a agregar todo el paquete de las galletitas María y también voy a agregarle la leche. Recuerden, este vasito, esta licuadora solamente la uso para cosas frías, nada para salsas, Tengan cuidado. Aquí vámonos a molerlo por unos 2 a 3 minutitos hasta que se muela perfectamente. Esto se lleva su tiempo, pero este atole queda rico. Ya estoy oliendo la canela, miren, la agua ya está cambiando de color. Cuando el agua empieza a cambiar de color de esta manera, eso nos indica que la canela ha soltado todo su rico sabor en esta agua. Ya cuando la agua esté un poquito cafecita, como la estamos viendo aquí, pues ya es hora de remover la canela. Queremos en este momento remover todos esos palitos de la canela. Ya la canela aquí ya no nos va, no la vamos a utilizar, ya no. Aquí voy a agregar mi piloncillo y vamos a mezclar. Voy a empezar a agregar todo lo que tengo aquí molidito en mi vasito de la licuadora. Recuerden, cuando empiezan a agregar ustedes la leche, ya no se separen del sartén, porque muy fácilmente se les puede tirar. Estoy agregando un poquito más de leche. Se les puede tirar o se puede quemar la leche en el fondo. Este paso es importante. Vamos a estar mezclando hasta que el piloncillo se disuelva completamente. Eso más o menos toma unos 5 a 6 minutitos. Cuando ya el piloncillo se haya disuelto y ya está reventando hervor, vamos a agregar nuestra vainilla. Ya agregando la vainilla, la mezclamos un poquito. Queremos incorporar todo perfectamente aquí, Recuerden que el azúcar es al gusto. Miren, aquí ya está espesando y así es como me gusta a mí este rico atole de galletitas María.
Miren, este atole queda delicioso y bien cremosito. Pues aquí voy a probar, porque recuerden que el azúcar es al gusto. Para mí esto ya está perfecto. Ya tengo mi tacita lista para empezar a agregar este atole rico, cremoso a mi tacita. Pues miren, yo ya aquí quiero probar y ya quiero tener la presentación perfecta para ustedes. Pues vámonos a la presentación. Amigos, aquí ya he terminado con este atole, miren, de galleta María. Este atole queda cremoso, delicioso y estoy segura que les va a encantar a ustedes y a sus familias. Este atole es perfecto para el tiempo de frío, perfecto para las fiestas, cuando vienen los familiares y quiere uno lucirse con un rico atole, por supuesto, este atole es perfecto. Esta es la parte que a mí más me gusta y más me encanta, probar mis delicias. Vamos a ver cómo ha quedado este atolito, que se ve bien espesito y bien rico. Permiso. Está bien cremoso, bien calientito, perfecto para este tiempo de frío. Definitivamente, cuando se hacen estos atoles en casa, todo queda perfecto. Si te gustó y te encantó mi receta, te invito a que te suscribas, me regales un like, compartas mis videos en las redes sociales con amigas, con amigos, con seres queridos, para que Gloria en la Cocina siga creciendo. No se te olvide a presionar esa campanita y si ya la presionaste, déjala activada, para que cada vez que suba una rica, deliciosa receta, seas notificada y notificado. Y yo te doy las gracias de todo corazón por haber visto este video de principio hasta el fin. Te lo agradezco. Yo me despido con esta delicia de atole, pero no sin antes deseándole a cada uno de ustedes mucho amor y paz. Y por supuesto, miren que me quedo disfrutando de este atole que es perfecto para este día, que amaneció bien nublado y bien frío. Nos vemos en la próxima rica receta. ¡Adiós!